like to know how we're going to continue this struggle after today. Other announcements, if your children or you want one of the Pajaro cake costumes, we got those up here. Todo listo, miren. Trabajo con justicia. Ánimo, sí. Con la banda, gracias. Yeah.
¿Estamos listos para marchar? ¡Sí! ¿Cómo dice la porra? ¡Aquí estamos! ¡No nos vamos! ¡Nos regresamos! Buenas tardes, mi nombre es Sandra de León. Para los que no me conozcan, yo soy parte de los organizadores de Trabajos con Justicia. Una de las cosas que me animaron a estar participando en esta organización es precisamente la injusticia que sufrimos muchos trabajadores del campo. Good afternoon, everybody. My name is Sandra de León. I'm one of the organizers of North Bay Jobs and Justice. And one of the things that motivated me to be here to participate with this group to organize is the injustices that we as workers have to go through. Gracias una vez más por estar participando con nosotros, por estar aquí apoyándonos, tanto los compañeros trabajadores campesinos como la comunidad, ¿verdad?, que nos apoya, que nos también nos ayuda en estas actividades que hacemos. Thank you to everybody who's here supporting us, especially the farm workers who are here to make lives better. Nosotros en otras ocasiones acompañándonos en marchas, en protestas, a diferentes actividades que hacemos como organización, saben a lo que venimos a alzar nuestras voces, a pedir que se nos respete, que se nos valore nuestro trabajo como campesinos que somos. Some of you who have been with us before know why we're here, know why we're fighting. We're here so that we can get better treatment, so that we can get better pay. Alcemos nuestras voces para que en esta ocasión nuestra petición es que se nos pague un sueldo digno. Porque creo que lo merecemos, ¿merecemos un sueldo digno? ¡Sí! Creo que aquí, una vez más, estamos en este lugar. Muchos dirán, ¿por qué Houston? Porque sabemos que este pueblo es el que mayor atracción turística tiene para el condado de Sonoma por sus viñedos, por su riqueza que tiene. We are here to raise our voices to get better pay because do you think that we workers deserve better pay? Yeah! And some people might ask, why Healdsburg? Healdsburg is a tourist attraction. Healdsburg is where all the wealth is. Entonces, compañeros, pongámonos listos para marchar y a gritar, porque sí se puede. Sí se puede. So let's get ready to march, because sí se puede. Listen, I know you guys are a little upset, but I have no money. Tell them the truth. I have no money to help you. Dice que no tiene dinero. Mentiroso. Also, you know, I'm really not worried today. I'm not worried because I'm only afraid of two things. Dice que nada más, él no está preocupado, nada más le tiene miedo dos cosas. Organized workers. Los trabajadores organizados. And birds. Y pájaros. Especially those acorn woodpeckers with the red feathers. They're really scary, but other than that, I'm fine. Especialmente los pájaros carpinteros con las plumas rojas. Eso sí les tiene miedo, pero lo demás no le da miedo. So I'm very happy to be here. I'm glad you're throwing me this party. And, you know, I'm looking forward to talking to you more about getting back to work. No, boo is bad. You're bad.
preguntarle a él si él alguna vez ha plantado alguna planta de uva. Isidro wants to ask, have you ever planted a wine grape? These hands are just for counting money. I don't know. Dice que estas manos nada más son para contar el dinero. Para tener un sueldo digno. No sé qué él quiere hacer eso, no sé qué él puede pagarnos más, pero él no quiere. Isidro says, we're here for better wages, for better pay, and he knows that he can pay. I'm getting a little nervous, that's the only answer I have. Dice que se está poniendo nervioso. ¿Tú alguna vez has trabajado con el calor, con un sueldo bajo, para mantener a tu familia? Have you ever had to work in the heat? Have you ever had to work with low wages to provide for your family? I mean, no, but I really like air conditioning. I don't know. Dice que le gusta el aire acondicionado. No podemos tenerlo. Ahí en el campo es un duro trabajo en el campo. Entonces, yo pienso, ¿sabes qué es esto, verdad? I don't recognize it. Esto es lo que nosotros, los trabajadores del campo, plantamos y tiramos hasta que dé su fruto. ¿Y cómo sabes qué es esto? Tú tienes viñedos grandes. You don't know what this is. This is what we workers plant. This is what we workers take care of. And you don't know what that is? And you have a large vineyard company? Look at this. Hey! I'll tell you what is going on. He only knows the green money. He doesn't know you, what you do in the ground. Nada más sabe el dinero, dice. Nada más sabe el dinero. Sí, nosotros sabemos eso y por eso estamos aquí todos unidos para luchar por un sueldo digno. Ok, nos sentimos fuertes. Yeah. No sé, nos sentimos fuertes. Sí. Ok, no les escucho, nos sentimos fuertes. Yeah. Nos sentimos animados. Yeah. Ok, pues, estoy tan orgulloso de estar aquí con ustedes hoy. Hoy es un día histórico. I'm really proud to be with y'all here. It's a historic day. Y yo, algo que yo creo con todo mi corazón, con todo mi cuerpo, es que la historia, lo que guía la historia es los hechos de los trabajadores, es como el coraje de los trabajadores, ¿verdad? Y por eso estamos marchando, ¿verdad? Sí. So, everyone, this is a historic day, and you know what I believe is that, you know, history is guided by workers' courage, by taking action, that's what we're doing here today, right? Sí, sí. Okay, so, saliendo de aquí, saliendo de la plaza, vamos a seguir como esta bandera que, azul que dice Trabajos con Justicia. So leaving this plaza, we're going to follow this sign, right? Ellos van a liderar la marcha, okay? Y después de ellos van a tener las banderas grandes, las banderas rojas. So leaving this plaza, we're going to follow the big blue sign. After that, there's going to be the big red sign with the demands. ¿Verdad? Entonces, tenemos todos los observadores comunitarios que tienen los chalecos, sí. ¿Sí? Ellos van a como estar vigilando las calles porque vamos a entrar a las calles. Entonces ellos están vigilándolos. Entonces, por favor, escuchan a ellos y ellos como dicen, por favor, no caminan aquí. Están haciéndolo para nuestra seguridad, ¿ok? Sí. So, all the security you see in the vest. We're gonna make a lot of noise in the street, but we're gonna do it in a safe way. So we have. También queremos que escuchen todos los compañeros que no están aquí, porque todos quieren ver un cambio, ¿verdad? Sí. Okay. So we. Okay. Entonces, adelante está la grande. Okay. Estamos listos. Estamos listos para marchar. Entonces, adelante, compañeros, que nos escuchen, cuidado, que nos escuchen la historia. Ok, ok, ¿se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Ok, entonces, ¿dónde está la banda? ¿La banda puede empezar? ¡Tamborazo puede empezar, si quieren! ¡Tamborazo!
Ya te tengo. Dile. Let me see the money.
Yeah, you know, please. We don't have any money for the workers. Ah, look, a lot of dinero. I'm not. Thank you. Griten. Saludos, miren. Ahí está el río, miren, lleva harta agua, la gente ahí nadando y nosotros acá pidiendo justicia por los trabajadores que trabajan en el campo. Saludos.
todos miren aquí estamos, aquí dice la raza, allí comenten, compartan, ahí lo que es videos de puros compas, soy el compa Freud desde el norte de California, saluditos, aquí andamos en la casa apoyando a, aquí a la gente del condado de Sonoma, la gente que trabaja en el campo, allí trabajo con justicia, saludos, las tierras son de la gente que las trabaja, así es de que saluditos, y aquí andamos, miren, trabajo con justicia. Gracias.
como los trabajadores. Adiós, adiós. Miren, ya llegamos aquí, lo que es aquí, el centro de Hillsboro. Saludos, miren, ya la gente ya llegó, ya luego caminamos 2 millas, así es de que saludos. Aquí andamos con toda la actitud del mundo. Saluditos, miren. Thank you.
applause for Annabeth, please. We'll be back.
se acabó, miren, saludos, ahí estuvo lo que es la marcha de los trabajadores del campo. Saluditos, ahí sigan la página Radio La Compa Freud, ahí lo que es pues, YouTube, como videos de puros compas. Saluditos, gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Saludos, miren, aquí desde lo que es la plaza de Hillsborough, California. Saluditos, miren, aquí andamos. Y la gente viene, se toma su vinita de su copita de vino de uva. Ahí de la gente que viene a chambear. Saludos. Aquí está el parque, la plaza, miren. Saluditos. Aquí andamos. Hay harta gente. ¿Por qué la no quiere pasar ahí que se quede? Sí. Ya no fue culpa de este. Uh-huh. Aquí hay mucho movimiento. Fahrenheit aquí en Hillsborough, California. Está bien el clima. Así dice que saludos, miren. Un poquito de lo que es Hillsborough aquí. El centro. Antes no estaba así. Sí, instalación también. Aquí son como hoteles, ¿no? Sí. O apartamentos. Ok. Ahí está la, ¿cómo se llama esa? ¿La tradición o qué? La tradición marca. Ok, ya fue todo. Saluditos, miren, aquí desde Hillsborough, California. ¿Qué tal? Aquí se pone bueno, yo veo mucho ambiente aquí. Mucho ambiente, se me hace que porque esto es una selfie, un tag para acá. Mucho ambiente. Mucho ambientín. Todos vamos a la iglesia. Saluditos, miren, aquí desde Hillsborough, California. ¿Qué tal? Miren qué chulada de árboles, miren. Los árboles son vida. Aquí es un parque. Así es de que saluditos, la plaza. Aquí lo que es, miren, tiene la bandera de Estados Unidos, ni modo que digan que no. Este se hizo, ¿qué? 1941, 1945, así es de que es la bandera de Estados Unidos, miren. Saludos, no que decepcione mi bandera, pero yo vivo acá en el otro lado del charco. Saluditos, miren, harta gente, aquí va a haber hasta, así que aquí se pone bueno. Miren, saludos. Aquí andamos, miren. Ahí se va a poner el grupo a tocar, así es de que. Saludos, ya. Ya va a llegar la raza, miren. Saluditos.
Saludos, miren, palmas. Hartos árboles, miren, saludos. Aquí se pone de ambiente, miren, saluditos, saluditos. Aquí desde Hillsboro, California. Saludos, miren qué tal. Comenten, compartan, allí sigan los videos de Puros Compas. Radio El Compa Freud desde el otro lado del charco. Saluditos. ¿Qué tal? Harto ambiente, miren. Saludos. Saluditos, miren a... La gente anda a pie. Saludos, ¿qué tal? Chulada de árboles. Saluditos. Chulada de carro, bien clásico. Bien, bien, ¿todo listo? Yeah. Ok. Saludos, miren, aquí desde Hillsboro, California. Saluditos, ya todo se está poniendo listo para seguir allí lo que es la marcha. Saludos, ¿qué dice la raza? ¿Cómo andamos? Saluditos, miren. Todo listo, todo listo. La gente ya va llegando. Saludos. Que hay naranjas, miren, saludos. Más que no alcanzo una por ahí. Pero sí hay, saluditos, miren. Saluditos, miren, aquí andamos desde Hillsboro, miren aquí lo que es el centro, la plaza. Saludos. Saluditos. Miren, ya está llegando la raza, así que saluditos, saluditos. Aquí desde el parque, desde el mero centro de Hillsboro, California. Like
Ahorita miren la gente que va a marchar aquí en pedir justicia, que haya mejores sueldos, que haya ahí la gente que trabaja en el campo, como en el field, ahí luchando por un sueldo digno. Así es de que saluditos, ahí está la gente que va allí. Trabajo con justicia. Saluditos para todos. Mucho dinero. Give me a dollar. No, estamos pobres. No hay dinero. Oh, don't look at this. Oh, listo ya para continuar aquí con lo que es la marcha allí. Toda la raza que va a marchar allí. Por un sueldo mejor, por una. Miren, ya llegó la banda, ya todo listo para empezar el lo que es con el ambiente aquí, luchar por una justicia. Banda, saluditos, miren aquí, todo listo, todo listo, todo listo, todo listo para pueblo, reparar el pueblo. Saluditos, miren, ya llegó toda la raza, ya llegaron las dos bandas, así es de que saludos, ya va a empezar lo que es aquí el ambiente de tierra. Trabajo con justicia se llama, así es de que saludos, miren. Saluditos. Y acá está la banda. Y allá está la otra banda. Así es de que saludos. Pues todo, ya empezó el ruido. Saludos allí. Ahí está el nombre, miren, para que la gente que quiera seguir la banda, saluditos.
to continue the struggle after today. Other announcements, if your children or you want one of the pájaro cake costumes, we got those up here. Todo listo, miren. Trabajo con justicia.